vienen importantes declaraciones. Por periodos mayores de 2 años, desarrollando actividades de naturaleza permanente y aún no se les reconoce sus derechos laborales y la seguridad social, como ser la cobertura de atención médica a las indemnizaciones por riesgos profesionales, invalidez o muerte, así como el derecho a la pensión para gozar de una vejez digna que le retribuya los años al servicio de la salud de la población hondureña, violentándose los derechos constitucionales y humanos a la estabilidad laboral, a la seguridad social y al acceso a la salud. Considerando que la Constitución de la República garantiza la estabilidad del trabajo en el empleo, seguridad social y la salud, en consecuencia, es obligación del Estado de Honduras promover las condiciones para garantizar la seguridad social en su más amplio sentido, tratando de asegurar que ninguna relación laboral se vea limitada en el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconozcan, disminuyan o tergiversen los derechos laborales o la previsión social que pongan en menoscabo la dignidad del trabajador. Considerando que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece que todas las personas son iguales ante la protección de la ley, sin embargo, frente a la emergencia sanitaria que vivimos ante la pandemia COVID-19, hemos contemplado que esta premisa convencional no se cumple en el ámbito laboral de los médicos empleados, pues existe una gran asimetría marcada por la forma de contratación y los derechos que les reconocen, ya que los médicos colaboran bajo las modalidades de contrato, a pesar de desarrollar las mismas actividades y asumir los mismos riesgos que los médicos que laboran bajo la modalidad de nombramiento, se encuentran totalmente desprotegidos por no contar con aseguramiento en el Instituto Hondureño de Seguridad Social e indemnizaciones en casos de accidentes de trabajo, invalidez permanente o en el peor de los casos la muerte, lo cual resulta irregular e indigno para los profesionales de la salud por cuanto precisa su condición laboral. También considerando que en el convenio 102 de la normativa mínima de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por Honduras el 2 de noviembre del 2012, aceptado por las partes 2, 3, 5, 8, 9 y 10, establece que todo Estado miembro deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Asimismo, establece que los Estados miembros deben garantizar la concesión de prestaciones de vejez, garantías que no están siendo reconocidas en el Estado de Honduras a los médicos empleados bajo la modalidad de contrato. Pedimos, en base a todo lo anterior, al titular del Poder Ejecutivo de forma urgente e inmediata que por única vez, y considerando esta una situación extraordinaria, la situación en la que nos pone y pone al personal en salud ante la pandemia del COVID-19, efectuar el nombramiento de todo el personal médico que se encuentre laborando bajo la modalidad de contrato, junto con todos los derechos que conlleva el reconocimiento de la antigüedad. Y esto es muy importante. Tenemos colegas que tienen más de 20 años de trabajar en la Secretaría de Salud sin el beneficio social. Especialmente se garantice esta prestación social para el médico y para sus familiares. Al titular del Poder Legislativo que autorice al Seguro Social corregir las desigualdades entre médicos contratados y nombrados que realizan las mismas funciones, autorizando por única vez nombramiento de todo el personal médico que se encuentre laborando bajo la modalidad de contrato, junto con todos los derechos que conlleva el reconocimiento de antigüedad, contando desde la fecha de su primera contratación, con el fin de que se les garantice al médico y sus familiares la seguridad social en el marco de la pandemia COVID-19. Instruir a la Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, Dirección de Servicio Civil, Secretaría de Trabajo y cualquier otro ente gubernamental tomar las provisiones de lo solicitado conforme a las atribuciones que la ley restablezca, pero además que esto sea de efecto inmediato, no después de que pase la pandemia, puesto que el riesgo es durante la atención de los pacientes
con COVID-19. Por tanto, estamos exigiendo que esta contratación, en base al respeto a los derechos, tanto laborales como humanos, de este personal que se encuentra laborando, sea de efecto inmediato y se reconozca la antigüedad de todos los y las trabajadoras del sector salud, especialmente los agremiados del Colegio Médico. Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 27 días del mes de abril del 2020, por la Junta Directiva del Colegio Médico, doctora Suyapa Figueroa, doctora Elga Codina, secretaria. He escuchado la conferencia de prensa de esta mediodía por parte del Colegio Médico de Honduras, donde se solicita la contratación. No sé si tienen alguna. Que el personal en este momento está por la modalidad de contratos pase a permanente. ¿Han escuchado entonces la conferencia de prensa que se ha dado en este momento y han pedido que sea lo más pronto posible que al igual que se asegure los beneficios de seguridad social para los médicos y sus familias? Con este informe retornamos. Bien, era la presidenta del Colegio Médico de Honduras.